Qué gusto saludarles, bienvenidos al espacio que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A nombre de cada uno de mis compañeros les transmito un saludo en el programa de Los Nicolaitas. Ya iniciamos con carácter universitario. Antes recuerdo a nuestros amigos de Radio Nicolaita, todos los viernes están con nosotros a través de AM y FM en el 104.3. Bienvenidos nuestros amigos de Radio Nicolaita. Bueno, ustedes saben porque a lo largo de todo este año, el año pasado, y lo poco que llevamos de 2017, saben que este próximo octubre la Universidad Michoacana cumplimos 100 años, 100 años de la fundación de nuestra máxima casa de estudios. Pero les tengo en este momento qué significa para los nicolaitas este centenario. A 100 años de su fundación, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es la institución de educación superior más antigua del continente americano. Fue la primera universidad autónoma de México y de América Latina. Fundada en el año de 1917 por Pascual Ortiz Rubio, es hoy el espacio académico de mayor tradición en el estado de Michoacán y una de las universidades públicas más importantes del país. El 2017 representa para todos los nicolaitas un orgullo, al ser un año en que festejamos el centenario de la Casa de Hidalgo. 100 años de historia representan el compromiso de asumir con responsabilidad la alta distinción de ser un referente para los michoacanos. El 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana, representa una alta responsabilidad en la ruta de figurar entre las mejores instituciones de educación superior del país y caminar hacia la excelencia académica a través del desarrollo de una educación de calidad y una investigación científica que sea referente en México y haga sentir su presencia en el mundo. Esta distinción obliga a la máxima casa de estudios del estado a mantener y dimensionar su labor en la difusión de la cultura y la extensión universitaria, bajo la mística del humanismo heredado de Don Vasco de Quiroga, el insigne fundador del Colegio de San Nicolás Obispo, piedra angular de lo que hoy es la Universidad Michoacana. Festejemos con orgullo el centenario del legado de Pascual Ortiz Rubio y los próceres nicolaitas que llevaron la presencia de la Universidad Michoacana en la vida social, política, educativa y cultural del estado de Michoacán. Apenas este pasado 14 de febrero se realizó el acto de entrega convenio. Esta es una colaboración entre la Universidad Michoacana y el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Por qué es este convenio? Aquí se va a realizar la difusión del material tangible e intangible del estado. Vamos a escuchar al rector Medardo Serna sobre este convenio y también, por su parte, al delegado del INAH, Jacinto Robles. ¿De qué trata este convenio? Estamos formalmente firmando una serie de acciones contenidas en un convenio, sobre todo para la difusión del patrimonio cultural. En el patrimonio cultural tenemos una gran riqueza en Michoacán que debe ser conocida por propios y extraños. Es increíble cómo muchos michoacanos, por ejemplo, no conocemos nuestra gran riqueza. Y no únicamente estamos hablando de Michoacán, sino también del país en general. Creo que en este 100 aniversario de la Universidad Michoacana nos va a favorecer, estamos comenzando prácticamente el año, los compañeros ya tienen parte de las grabaciones, hecho en el 26º Feria Internacional del Libro de Antropología. Ya se presentó uno de los capítulos que tiene que ver con el templo de Jupata. Fue una presentación extraordinaria que se hizo en el Museo Nacional de Antropología en ese momento y que nos da perfectamente la pauta de lo que podemos hacer conjuntamente. La semana pasada se desarrolló la sesión de Consejo Universitario. Aquí se aprobaron 3 manuales y un reglamento. Esto es muy importante porque habla además del plan de austeridad, cómo se va a implementar.
Con el propósito de generar mayor transparencia y eficiencia en la administración de la Universidad Michoacana, el Honorable Consejo Universitario aprobó 3 manuales administrativos y un reglamento que se suma a la normativa Nicolaita. Se puso además a consideración la propuesta del nuevo organigrama de la Administración Universitaria para sustituir el que data de 1983. En esta sesión quedó de manifiesto que el Programa de Actualización Administrativa tiene como objetivo reformular de manera integral los procesos organizacionales, administrativos, financieros y contables de la Casa de Hidalgo, para lo cual se establecen 83 metas y 27 objetivos estratégicos. De este modo, fueron aprobados los instrumentos con los que se fortalece la normatividad universitaria y se da mayor transparencia a los procesos administrativos. Asimismo, el rector Nicolaita Medardo Serna González informó que se encuentra en proceso para su eventual aprobación 7 manuales administrativos más para dar un nuevo paso en el reordenamiento de la institución. Posteriormente, el Contralor de la Universidad Michoacana, Javier Alcántara Hernández, presentó la propuesta de nuevo organigrama de la Administración Central, donde se incorporan figuras y áreas de la Administración que no estaban dentro de la estructura universitaria, lo que permitirá su adecuación y actualización a la realidad imperante en esta Casa de Estudios. Por otra parte, el Pleno del Honorable Consejo Universitario determinó que Jaime Martínez Vallejo sea el nuevo director de la Escuela Preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio para el periodo 2017-2020, relevando en el cargo a María Lucía Tena Vences. La máxima casa de estudios en el estado de Michoacán es la institución académica con la oferta educativa de mayor cobertura, reconocida por su calidad y pertinencia social, que forma seres competentes, con vocación democrática, honestos y con identidad nicolaita, con capacidades para resolver la problemática de su entorno. Los programas de vinculación con universidades y centros de investigación nacionales e internacionales permiten un intenso intercambio científico, cultural y artístico, así como una gran movilidad de la comunidad universitaria. 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a hacer esta pausa, es muy breve. Regresamos a Los Nicolaitas. Pero también en esta misma sesión se realizó la selección del nuevo director de la preparatoria Pascual Ortiz Rubio. La responsabilidad recayó en el maestro Jaime Martínez Vallejo, quien al tomar protesta dijo que ahora más que nunca se requiere de la unidad para seguir creciendo en todos los sentidos. Son 4 años el que ocupará el nuevo titular de la preparatoria Pascual Ortiz Rubio. Enhorabuena. Bueno, por otra parte, la licenciatura en teatro de la Facultad de Bellas Artes ya se logró. Está acreditada, con lo que significa que ya tiene 3 de los 4 programas de este nivel de calidad. En presencia del presidente del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes, CAESA, Sergio Rommel Alfonso Guzmán, se hizo entrega de la acreditación correspondiente a la licenciatura en teatro que ofrece la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana. En reunión con docentes y alumnos, encabezados por el rector Medardo Serna González, el director de la facultad Miguel Ángel Villa Álvarez, el coordinador para la evaluación y acreditación de programas educativos Antonio Ramos Paz y el de la licenciatura en teatro Alfredo Durán Torres, el presidente del organismo acreditador refirió que la solicitud de acreditación en materia de estudios de arte habla muy bien de la Casa de Hidalgo, ya que implica el interés de sus directivos por darle un lugar profesional y de calidad al arte como parte del desarrollo y progreso de las civilizaciones. Se estima que sea en agosto cuando esta facultad llegue al centenario de la Casa de Hidalgo como la primera universidad pública del país con todos sus programas en materia de arte acreditados,
luego de que se determinó otorgar la acreditación al programa de licenciatura en teatro a partir del 23 de diciembre de 2016 hasta el 22 de diciembre de 2021. En su oportunidad, el rector Nicolaita felicitó tanto al director de la facultad como al director de acreditación de programas educativos, alumnos y profesores por este logro y les exhortó a continuar trabajando. Hace más de 50 años que se fundó la Facultad de Biología. Por ello, se realizó la entrega de los reconocimientos a los profesores fundadores de la Facultad de Biología. Vayamos a los detalles. La Facultad de Biología realizó un acto para reconocer a 13 profesores que fundaron en ese entonces la escuela. Varios aún continúan impartiendo clases y realizando investigaciones, con lo cual han apoyado a la acreditación de la misma. Los pioneros de la hoy Facultad de Biología, que no solo han destacado en su labor en la Casa de Hidalgo, sino que han dejado huella en otras instituciones. También han formado investigadores internacionales. Algunas especies llevan su nombre en honor a ellos. Sus publicaciones siguen siendo base para los estudios de las nuevas generaciones. Esto y más son algunos de los legados que han dejado los 13 maestros fundadores. A esta entrega asistió el rector Medardo Serna González, rector Nicolaita, y les dedicó unas palabras. La gratitud, hay que ser agradecidos, es creo que el mejor sentimiento, uno de los valores más altos que nos distinguen como seres humanos, y yo como rector de la Universidad Michoacana reconozco ese gesto tan importante que están realizando, y hay que seguir reconociendo a los nuestros. Está abierta en este momento una convocatoria para la Teresía Vasco de Quiroga. Por primera ocasión se va a otorgar. A este evento también asistieron los miembros del comité organizador conformado por José Fernando Rodríguez Saucedo, Javier Ponce Saavedra y Ramón Sánchez Pérez, además de familiares de los galardonados. El próximo 1 de mayo se entregará en sesión solemne del Consejo Universitario la presea Vasco de Quiroga. ¿Para quién va dirigida esta presea que el rector desde el primer año de su rectorado nos lo comentó? Va a los docentes, a los administrativos y manuales activos, a jubilados. Para todos ellos que cumplan estas características, se va a entregar la presea Vasco de Quiroga. Esto mediante la sesión de Consejo Universitario. ¿Así nos lo explicó? Y va a reconocer a los Nicolaitas en activo o jubilados por su trayectoria, por su obra, por su trabajo de construcción. Y se va a reconocer la docencia en los tres niveles, bachillerato, licenciatura, posgrado. Se va a reconocer la investigación, se va a reconocer la difusión de la cultura, de las artes, el cuidado al medio ambiente, las jornadas de apoyo a los derechos humanos, a nuestros trabajadores manuales y administrativos. También era necesario que estuviera esa presión. Los programas de investigación de la Casa de Hidalgo, que iniciaron en 1961, son reconocidos local, nacional e internacionalmente por sus aportaciones a las diversas áreas del conocimiento y a la solución sustentable de problemas sociales en estrecha vinculación con los programas educativos. Sus actividades de extensión proporcionan asesorías y servicios orientados a satisfacer necesidades concretas de los grupos sociales y de los sistemas productivos, promoviendo el desarrollo de los individuos en armonía con el entorno. ...2017... año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ya han estado viendo a lo largo de este programa nuestras redes sociales, TV Nicolaita en YouTube, Twitter y Facebook. Vamos a esta pausa, regresamos.
continuación a Isidro Mayo Reza. Él es un estudiante de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, Campus Lázaro Cárdenas. Él realizó una estancia de estudios en Chile. Estas son sus impresiones. Hola, mi nombre es Isidro Mayo Reza, soy estudiante de la licenciatura en Administración en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Campus Lázaro Cárdenas. Este semestre fui seleccionado y becado para participar en una beca de movilidad de carácter internacional en el país Chile, específicamente en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Debo decir que esta ha sido una de las experiencias más importantes en mi formación profesional, ya que tuve la oportunidad de conocer un país distinto, además de poder crecer académicamente, profesionalmente y, por supuesto, personalmente. Quiero agradecer enormemente a mi universidad, primeramente, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y a mi facultad, a la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, por haberme apoyado a cumplir esta gran experiencia. Quiero invitar a todos a participar en estas becas que se ofertan en los diferentes semestres del año y a que no dejen de postular. En verdad es una experiencia realmente increíble. Yo ya tuve la oportunidad de vivirla y los quiero invitar a todos a que ustedes también la vivan. Muchas gracias. Más de 50 años marcan la vida científica de la máxima casa de estudios de Michoacán como actividad sustantiva. La institución Nicolaita cuenta con una planta importante de investigadores de reconocida trayectoria académica, quienes dan sustento a los programas de posgrado de calidad que se ofertan. La acreditación de la mayoría de los programas educativos de licenciatura, la inclusión de los programas de posgrado en el Padrón de Excelencia del CONACYT, la certificación de varias bibliotecas, entre otros rubros, son fruto del trabajo comprometido de los investigadores nicolaitas. ...2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La semana pasada le comentábamos sobre la certificación que recibió el CADI, el Departamento de Idiomas. Es su director Mauricio Montes quien nos habla del impacto que tendrá con esta certificación de calidad. Para llegar a esta certificación, este proceso lo que hacemos es tratar de llevar un registro de las actividades que hace, en este caso, el Centro de Autoacceso del Departamento de Idiomas. Para poder obtener una de estas acreditaciones, de esas certificaciones de calidad, pues necesitamos cumplir con lo que nos marca la norma de este tipo de centros y que están obviamente acreditados internacionalmente. Tenemos que cumplir obviamente con todos los parámetros que nos marca la norma para garantizar que los servicios que otorga este centro son de calidad. El impacto positivo que tendría esta certificación es que no solamente ampara las actividades administrativas, como en algunos otros lugares o bibliotecas ampara este centro, esta certificación. Lo importante de esta certificación en el CADI es que también ampara todos nuestros servicios académicos. Significa que todas las asesorías, nuestras clases, nuestros talleres, cumplen con los parámetros que la norma exige de servicios de calidad, en donde pues, se ha trabajado pues, fuertemente, especialmente el equipo de ahí del Centro de Autoacceso, asesores, profesores, equipo administrativo y pues en la parte de la dirección pues, hemos estado apoyando pues, todo el tiempo para que esto sea posible. El certificado ampara a los 12 idiomas que otorgamos y significa que cada uno de ellos pues, cumple con las acreditaciones internacionales. Y es el mismo Mauricio, el titular de idiomas, que nos comenta sobre las convocatorias que ya se encuentran abiertas para las extensiones con las que cuenta el interior, la Universidad Michoacana en el interior del estado. Nosotros le seguimos llamando campus o sedes del Departamento de Idiomas, pero varios de ellos están instalados o están funcionando en unidades profesionales de la universidad. Tenemos, y ya iniciaron las inscripciones en estas extensiones que nosotros tenemos en Zamora, Apatzingán, Uruapan, Ciudad Hidalgo, Huetamo
y Lázaro Cárdenas, que vamos a empezar cursos este semestre. Iniciaron ya este lunes que acaba de pasar y están las inscripciones abiertas, están recibiéndolos en estos centros para que se inscriban las personas, y el próximo lunes 20 iniciamos el registro para todas las personas que quieran hacer el primer semestre de cualquiera de los 12 idiomas que ofrecemos aquí en nuestra sede Morelia. ¿Solamente para los intensivos o los sabatinos? Las inscripciones están abiertas para toda la oferta de cursos que tenemos, completa, para no solamente los cursos de idiomas funcionales, sino también para cursos de preparación para profesores, el TKT, TTC, todos estos cursos que ofrecemos que amplían nuestra oferta académica. ¿Algo que quieras agregar? Pues les quiero recordar que este 20 que inicia el registro para los alumnos a primer año, a primer semestre de todos los niveles, pues tienen que asistir a nuestras oficinas, al edificio A1, a hacer su registro. Para todos los demás alumnos que están de segundo a noveno, saben que toda la inscripción se realiza en nuestra plataforma del Departamento de Idiomas, en el CIA. Llegamos a la agenda cultural con varias exposiciones que se encuentran en recintos nicolaitas, así que tomen lápiz y papel. Comenzamos en el ex-convento de Tiripetío, que tiene abiertas dos exposiciones: Extravíos y Evanescencias, del maestro Cecilio Carlos Rea, y la obra de la maestra Filomena Gracio, titulado Poéticas de una naturaleza muerta. En el Centro Cultural Universitario, en la sala de exposiciones temporales, se encuentra Danza en siete tiempos, de Fernando Luna. Además, lo invitamos a visitar la fonoteca virtual para escuchar las voces de personajes históricos de nuestro país. Le hacemos además una atenta invitación al Museo de Historia Natural para que participe en la próxima Semana Internacional del Cerebro en su edición número 5, que tendrá lugar del 13 al 17 de marzo. Aquí se realizarán talleres y exposiciones dirigidos a niños, jóvenes y público en general. En breve le tendremos más información. Con esas actividades nos despedimos esta semana. Ya está usted informado y recuerde que todos los eventos que organiza la Casa de Hidalgo son totalmente gratuitos. Hasta la próxima Agenda Cultural, soy Yuri Servín. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, como lo hemos estado anunciando en este programa, en YouTube, en Twitter y en Facebook como TV Nicolaita. Ahí pueden revisar las convocatorias tanto para la Presea Vasco de Quiroga como también el concurso para la composición del centenario. Para todos los músicos de todo el país, ahí está la información. A nombre de mis compañeros, me despido, soy Yareris Sánchez. Hasta pronto.